tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un poco. ¿Qué tal, señor Frutitos? ¿Qué tal, señorita Abby? ¿Señor Chisum? ¿Señorito Misen? ¿Cómo estáis? Vaya, un 7 Days to Die sin una intro de varios molones gritando no mola. Pues mira, el moloncio gritando ha salido. Estamos en Nochebuena. Bien. Hoy viene Papá Noel. Habéis sido buenos, ¿no? ¿A quién no le gusta esta maravillosa época del año? Pop. ¿A quién no le gusta? Es imposible. Es imposible que a nadie le guste, que a alguien no le guste la Navidad. Totalmente y absolutamente imposible. A mí tampoco. A mí tampoco mucho, pero bueno. Ahora con los niños, pues hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, inchis. Bueno, versión estable ya por fin. Estable entre cientos millones de comillas, porque seguramente seguirá teniendo un millón de bugs. Y me da miedo seguir con esta partida, sinceramente. Un donante anónimo le ha regalado a El Rich una suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias, donante anónimo. Ya era hora, tío, ya era hora. Tanto hablar del Rich aquí. Y era raro que no estuviera suscrito. Muchísimas gracias por esa suscripción al Rich MC. Y por invocar ese pedazo de hipopótamo, que es lo que más mola. Vale, bueno. Rendimiento. Sigue un poco esto en la mierda. En la caca. Vale, estamos petaetes. Esto era lo de cavar, ¿no? Vale. Bueno, espera un momento. ¿Quién ha sido el donante anónimo? Seguro que habrá sido Misen. El señorito Misen. Ahora le pueden tocar los 10 euros al Rich. No, no, porque tendría que estar presente en el stream. Y si no está, pues se volvería a tirar. ¡Ey! ¿Qué pasa, Sayan? No sale el último sub. Ah, espérate, es verdad. Esto se me ha olvidado ponerlo. Feliz Navidad, es como Lonchis, pero data putos anuncios de Twitch. Eso sí que no puedo hacer absolutamente nada yo por eso, amigo. Esos saltan y saltan. Ha bajado bastante, ahora son 58, el otro día había 62. Claro, los resubs. No han tocado nada de rendimiento ni de bugs, o sea que de estable tiene mis cojones. Vale, sí, ya me lo imaginaba. Bueno, vamos a ver, son las 3 de la tarde ahora mismo. Yo creo que me da tiempo a intentar saquear otra casa, pero el problema es que voy muy, muy, muy petado. Voy súper petado de... es que no puedo ni andar, ¿sabes? ¿Tengo algún punto? Tengo dos puntos. Tengo dos puntos. Me los podría poner... Vamos a ver aquí cómo estamos. Tenemos a Skullcrusher. Tiranosaurio sexual, le voy a poner uno. Ahora mismo, que es súper importante. Esto lo han cambiado bastante, el tema de las perks. Ahora hay perks que cuestan más de un punto. Hazte un cofre y guarda cosas. Ya, pero es que... Uf, no me molaría guardar un... dejar un cofre aquí, la verdad. No me molaría nada. ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 9 flechas solo. ¿Me puedo hacer más flechas? Flecha de hierro. ¿Puedo hacerme flechas de hierro? ¿En serio? Flechas normales no, porque no tengo piedra. El rendimiento no lo van a tocar nunca. Tendrían que rehacer el juego entero. Yo también lo pienso así, sinceramente.
Vale, tenemos por ahí un zombie. No sé si puedo disparar a través de la puerta. Toma. Voy a usar el garrote para no gastar el cuchillo, que el machete. Vamos a intentar abusar un poco del clic izquierdo a partir de ahora. A ver cómo calienta esto. ¿Dónde está? Coño, qué susto me ha dado. Cabrón. Está frío. Oye, pues mira. De una, ¿eh? Una flecha y un... Ha hecho así. Se oyen más, ¿eh? Oye, ¿no era una señora eso? ¿No era una señora? Yo juraría que era una señora, ¿eh? ¿O es que este ha venido de otro lado? Yo juraría que esto era una señora, ¿eh? Mierda. Yo juraría que eso era una señora, ¿eh? Pero bueno, en fin. Vamos a ir... ¿He oído algo? Joder, tío, es que me da mucha rabia ir a esta velocidad, ¿eh? Es que va súper lento, tío, súper lento. Vale, bueno, pues no parece que haya nadie por aquí, así que vamos a seguir loteando por aquí, tranquilamente. Por eso oye algo, ¿eh? Ahí viene la señora. Las señoras. Toma. Bueno, de estamina vamos bien. No gastamos mucho. Muerta. Cuatro hostias, ¿no? Cuatro hostias. Bueno, no está mal con clic izquierdo, ¿eh? Unos dólares. Unas fichitas de póker. ¿Ya volviste a cambiar el horario de los directos? Sí y no. Ya dije que los fines de semana seguramente los haría en este horario. Pero entre semana sería imposible. Entre semana van a ser en el horario de noche, nocturno. Vale. Más dólares. Un vasito. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Me da! ¡No! ¡Cabrón! ¡Coño! ¡Coño, la puta que parió! Pero póntela, la venda. ¡Molín! Buah, chaval, tengo que caer ahí. Me cago en... Bueno. Buah, tío, es que no corro una mierda. Me han puesto hasta arriba, tío. Me han puesto hasta arriba. Cúrate un poquito. Cago en la puta que parió. Madre mía, todo lo que había aquí. Y todavía... Me cago en la puta madre, coño. Deja de bailar. Y todavía hay más gente ahí dentro, ¿eh? Bueno. ¡Ahí va! ¡Le he dado, tío! ¡Ah! Es que van más rápido que yo, tío. Van más rápido que yo. Está muerto ya, ¿no? La puta que parió, tío. Voy topetado. A ver, ¿qué decís? Todo por no querer hacer un cofre. Efectivamente, ¿eh? Es por eso. Que cuidado. Puto piojoso aquí. Toma. No, no tengo estamina. No. Es que no, este me ha roto el garrote.
Uf. Reparar. Hostia, chaval, todo lo que ha salido ahí, ¿eh? He sufrido, ¿eh? ¿Habrá más? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha sonado? No sé si hay alguien ahí. ¿O es que ha sido de lo que se ha, del cuadro que se ha caído? ¡Hijos de puta! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Una... ¿Cómo? ¿Esto es nuevo? A ver... ¿qué estáis hablando del Hytale? El Hytale, hay mucho hype. No entiendo muy bien por qué. O sea, yo... Pues sí, pues me apetece probarlo, pero no es que me muera de ganas de probarlo, ¿sabes? Pero yo creo que es... Yo creo que es demasiado el hype que hay con ese juego. Yo creo que no va a ser para tanto. Tres mesecicos ese... ¡Sí! Julianator, muchas gracias y bienvenido un mes más. Bienvenido a la pandilla. Y gracias por invocar a ese pedazo de monger. Tres meses saco ya, ¿eh? Esto no lo conocía yo, ¿eh? La sierra esta. No sé ni para qué vale, ¿eh? ¿Hay recetas aquí? Es para hacer muebles, ¿no? Es para hacer muebles. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Quién coño va a querer esto? ¿Quién coño va a querer eso? ¡Ahí hay una... un workbench! ¿Funcionará? Sí. Sí funciona, sí. Pues me lo voy a apuntar también, otro workbench aquí. Aquí. Esto. Workbench. Pull. Aquí arriba habrá gente, ¿no? Me imagino. Aunque yo supongo que ya deberían haber bajado, ¿no? Si había alguien. Sí, los cojones. Ahí hay algo raro, ¿eh? Yo creo que es un lobo. ¿Hay un lobo ahí? Yo diría que sí. Yo diría que eso es un lobo, ¿no? Sí, ya te digo. Ya te digo si es un lobo. Me cago en la puta. Pues un lobo me calienta, ¿eh? Un lobo me mata. Voy a hacer una cosa. ¡Hostias! Puta. ¡Ah, qué susto me ha dado, tío! ¡Ah, qué susto me ha dado! ¡Puto lobo de mierda! ¿Qué ha caído ahí? ¡Hijo de puta, qué susto me ha dado! Oh. ¡Casi me muero, tío! Casi me muero del susto, te lo juro, ¿eh? Uf. No sé ni qué estoy haciendo, te lo juro, ¿eh? No sé ni qué cojones estoy haciendo. Ahí baja el mongol. Que viene el lobo. Qué susto me he dado, tío, te lo juro, ¿eh? Qué sustazo me he dado. ¿Qué hace este? Me va a dar. ¿Qué cojones están rompiendo por ahí, tío? ¿Qué hora es? 7 menos 25, ojo, ¿eh? Y luego para pa nada, ¿eh? Porque aquí no hay nada, tío. Unas ramas. ¡Oh, qué susto me he dado, tío! ¡Hijos de puta, tío!
Uf. Encima uno de esos que venía con los ojos rojos, ¿eh? Oh, la puta que parió. Y es que no hay nada, tío. No hay una puta mierda aquí. No hay una mierda. Vale, pues me voy a ir. Me voy a ir para mi casa. Que está esto petao. ¿Aquí hay algo? Yo no sé si aquí detrás habrá algo, pero me da igual. Me da igual, me voy a pirar ya. Porque se me está haciendo tarde. Y esto tengo que terminar de saquearlo, esta casa, ¿eh? Aunque... Es que estoy seguro que si lo dejo sin saquear del todo, luego van a respawnear los zombies. Sin tocar. ¡Oh! Un mod, bien. Un tinte. Vale, de puta madre. Vamos a romper. ¿Dónde están las latas, tío? Aquí. Vale, vamos a ir tirando para allá. Buah, chaval, a la velocidad de la mierda. Puto juego, todo te mata. Está más difícil que Dark Souls. No, no, hombre. No está tan difícil, pero... Pero sí está complicado, sí. Sí está complicadito. Vale, vamos a... No, esto no se puede modificar. Igual debería subirme... Bueno, espérate. Igual puedo modificar esto. Modificar y meterle el tinte. Y ya por lo menos tenemos un arco que hace más daño. El arco compuesto así desde el primer día, pues... La verdad es que está bastante bien. Oh, qué susto me he dado, chaval. Puta que lo parió. Me quedan 5 flechas, ¿eh? Debería ir pillando piedras para hacerme flechas. Buah, tío, buah. La estamina, tío. La estamina es el... Es la mayor puta mierda de este juego, tío. Te lo juro, ¿eh? Es lo peor. Es lo peor. Tal y como está ahora. Súbete ítems de los slots bloqueados a los libres. Perfecto, otro nivel. Realmente no hace gran cosa eso, como ves. Pues tampoco lo he hecho, pero... ¿Tengo balas de esto? Tengo balas de esto, ¿eh? ¿Qué ha sonado? ¿Eso qué es? Un pachangas. Es un cerdo eso, ¿no? Sí. Mírale. Mírale. El pachangas leñador. Toma. Espera, no, no voy a gastar el cuchillo, tío. No voy a gastar el cuchillo, que estos son fáciles. Ahora me da. ¡Muérete, pachangas, que me da! Uf. Es que mirad a qué velocidad voy, tío. Mirad a qué puta velocidad voy de mierda. Verás el cerdo. Verás el... ¡No! ¡Eh! Si yo había puesto el saco. ¿Por qué no me da la opción de salir en el saco? Me estoy desangrando, tío, ¿en serio? Esto es una cosa preciosa, esto que me acaba de pasar, ¿eh? Y salgo desangrándome, o sea, esto ya es next level. Pues la puta, tío. Pero es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Que me iba a matar el puto cerdo de mierda. Soy un paquete, tío. Me ha matado un cerdo. Pero ¿cómo le vas a atacar a un jabalí con tu nivel? Joder, ¿por qué no, tío? Pero si... Con un headshot
Como mucho con dos le mato. No sé por qué no le he matado. Le he metido dos flechazos y un cuchillazo y no le he matado. Y encima con flechas de hierro. Eran flechas de hierro. En fin. ¡Oh, una pirámide! Y todo esto a las 9 menos 25 de la tarde. Muy fresco. Que no, hombre, que no, que ya he matado. Yo ya he matado más cerdos aquí. Que no me pilla esto por sorpresa. Y no son tan difíciles de matar los cerdos. La he visto, justo la he visto cuando he explotado. La he visto justo cuando he explotado. Bueno, a lo mejor con un poco de suerte salgo un poco más cerca. La puta que valió, tío. ¡Hostias! ¿Lo he perdido todo o qué? No me lo creo. ¡Lo he perdido! ¡He perdido mi primera mochila! No me lo creo, tío. Las 9 de la noche, tío. Estoy jodido. Estoy jodido, tío. Oye, pero no tengo el debuff. No tengo el debuff. No, no lo tengo. Ahora viene un oso y me come. O un lobo. Te ha podido el gocheo. No, no, no quería gochear. Quería rodear. No, no pensaba entrar ahí. Me da miedo ir campo a través, tío. Por los lobos. Buah, es que no llego, tío. Es que, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer esta noche, ¿eh? Voy a morir mil veces. Siempre puedes reiniciar partida. La verdad es que no perdería nada. Y por lo menos empiezo una partida ya en la versión estable. Las imprudencias se pagan. Las imprudencias se pagan, jeje. Jeje. Muchísimas gracias, el Paul, por la suscripción. Madre mía. Qué desastre. Qué desastre, tío. Con lo bien que iba, ¿eh? No iba mal. Vale, 9:30, tío. Me siguen zombies. Tío, qué desastre. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay, el Pous! Dos veces, por cierto, que no lo he dicho. ¿Por qué el Pous? ¿Por qué me pasa a mí esto? Soy de gracias, tío. Yo que venía aquí a alegraros la vida. Con mi gorro de Papá Noel. Y un huevito. Va, es que se me hace de noche ya, tío. Buah. Vale, voy a hacer una cosa. Más que nada para que veáis un poco. Porque si no, lo vais a ver una mierda. Ahí. Bueno. Ahí se ve un poco más, ¿no? Ahí veis un poco mejor. Y encima tengo que atravesar esta mierda de pueblo, tío. Necesito un garrote o algo, tío. Es que si no me van a reventar. Y he perdido el tinte, tío. He perdido el tinte. ¿Cuánto necesita esto? 6. A la de noche. ¡Qué mierda, tío! Yo iba hacia mi casa, hacia mi agujerito hobbit. Feliz muertinchi. Me cago en todo. Garrote de madera.
Bueno. Realmente ahora lo que me interesa ahora es que se haga más de noche. Para que no me vean. Buah, tío, es que... Joder, tío, es que encima tengo que atravesar este puto pueblo de mierda, tío. ¡Qué desastre! No me lo creo, tío, no me lo creo. Y ahí hay otro. ¡No! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Me van a matar otra vez. Me van a matar otra vez, tío. A puños, la polla. No, tío, no. No, 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 estoy rodeado. Estoy rodeado, tío, no me lo creo. No me lo creo, tío, no me lo creo. Hay muchísimos, tío. Hay muchísimos, muchísimos. Hay por lo menos 5. Otro ahí. No me lo puedo creer, tío, esto. Es que no me lo puedo creer, tío. Creo que no me ha visto. Tenía 3 arcos compuestos para vender al vendedor. Yo no sé si desaparece esa mochila. Espero que no, ¿eh? Pero claro, ahora para encontrarla, peínate, ¿sabes? Peínate. Creo que no desaparece. Hola, Poloncio. Que tengas una feliz Navidad junto a tu familia. Muchas gracias, señorito. Señorito Kitian. Igualmente. ¿Veis bien? ¿Se ve bien? No, yo creo que no lo veis muy bien, ¿no? Le subo un poquito más para que veáis. Yo sí veo bien, ¿eh? Más o menos. Pues lo pongo ahí para que veáis vosotros, ¿eh? Yo así antes veía bien. Pero mirándolo aquí, no. En el OBS no lo veo yo muy bien. Que supongo que será como lo veáis vosotros. Joder, yo quería pasar esta noche, tío, intentando farmear un poquito de madera ya. Iba a ser un mojonaco gordísimo. Navidades propicias con Escofailón. Muchas gracias, amigo. Propicísimas. No, 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 tío, no quiero atravesar el pueblo, que ahí habrá de todo. Vamos a dar un chompi. Vale, vamos a ir de pie, que ahora parece que no se ve ninguno. ¿Eso es un zombie o eso qué es? No, es una rama. Creo que tiene 60 minutos antes de que la mochila haga de spawn. Hombre, 60 minutos yo creo que llego. 60 minutos... 60 minutos es un día de juego. Creo. Test. Vaya tela. Tienes que ir a por la otra. No cojas la de la nieve si no tenías nada. No, 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 no voy a por la de la nieve. Ahí no tenía nada, tenía... Ah, una pluma, creo, unas plumas. Pero es que quiero bordear esto, a ver. Mi mochila tiene que estar como por aquí, por este camino. Aquí en este camino es donde me va a matar el fucking jabalí.
Quiero ir al camino. Vale, por aquí no parece que haya bichos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! No se oye nada. Eso es bien. Vamos a ir aquí un poquito en línea recta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dado la luz? Apaga esa luz, chico, que me va. Que me van a ver los zombies. Joder, parece como si fuera de día, tío. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo parece que es de día, ¿sabes? Es un poco exagerado esto del gamma, ¿eh? ¡No! ¡No, tío, no! Me ha visto, me ha visto. Puta, chaval. No se le oía, tío. Y estaba andando y no le escuchaba. Uf, madre mía. Uf, madre mía. Voy un poco cagado, ¿eh? No lo voy a negar. Un poco bastante, a ver. Vale, estamos llegando al camino. Escucha un zombie, ¿eh? Oh, mírale, está ahí. Está ahí. Bueno, si no hay otro. Hostias, ¿qué es eso? Un gordo, tío, no. Un gordo, no. Gordo, no, por Dios. ¡Eh! ¡Ha ruido, chico! Vale, no me ha visto, creo, ¿eh? Eso es un crackabug. El gordo, el gordo, el gordo. All right, all right. ¿Qué hora es? Es la una todavía, tío. Por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Esto es un crackabook. Qué guapo el efecto de la nieve, qué nieve. Si no está nevando. Ojo, allí hay uno, ¿eh? Es un motero. Va, un motero ahora, pff, me da miedo, ¿eh? Los moteros aguantan un montón, tío. No hagas ruido, no hagas ruido, por favor. Por tus muertos, no hagas ruido. No hagas ruido ahora, por favor. Por favor, no haga ruido ahora. Corre, corre, corre. ¡Corre, bully! Vale. Que me va a afeitar el bigote. Joder, el puto conejo, qué susto me ha dado, tío. Allí arriba hay uno. Está muy lejos. Saqueando y todo, ¿eh? Bueno, bueno. ¡Oh, unas balitas! ¡Oh!
Joder, está en todo el puto medio este. Yo creo que lo mato, ¿no? ¿Lo mato? ¿Qué creéis? ¿Que lo mato o que no lo mato? ¿Hay más? Me la juego. ¡Oh! ¡No! Yo soy el sustito de mi grupo, pero tú te llevas la palma. Y a mí es que me dan mucho miedo los juegos, las cosas, las películas de miedo, los juegos de miedo me dan mucho miedo, tío. Lo paso muy mal. ¿Dónde está? Le he oído, ¿eh? Yo lo paso fatal con estos juegos. Gracioso el gatete, pero ¿de qué estáis hablando? Eso sí, por favor, que no me salga un lobo ahora, ¿eh? Como me salga un lobo, sí que estoy donete. Lo bueno es lo del debuff. No me han puesto el debuff y no sé por qué. No sé por qué no me han puesto el debuff. ¿Estará el cerdo todavía? Porque pienso vengarme. Pienso vengarme del cerdo. Ahora me vuelve a matar. Bueno, eso ya sí que sería. Uy, me cago en la puta que parió. Ahora a ver si te asustas. ¿Será, cabrón? Es que encima estoy súper atento ahí a ruiditos de... Ruiditos de... De zombies, tío. Vale, por aquí tiene que estar ya mi mochila. Un poquito más para adelante, ¿no? ¿Es eso de ahí? ¡Ese es el cerdo! ¡Hijo de puta! ¿Eso es mi mochila? No te he mirado, ¿eh? No te he mirado, puto cerdo de mierda. ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! Vale. Un momento. Machete, ¿dónde está? Aquí. Vale. Vamos a romper cositas. Fuera. Es que esto es bituminoso, tío. Pero ¿de cuándo tengo yo esto? Esto de momento fuera. Pff, saetas, es que ¿para qué quiero saetas ahora? Que te pesa el culito. Pero bastante. Blueberry seed. Voy a matarle, ¿eh? Pero es que solo tengo una flecha, tío. Solo tengo una fucking flecha. ¿Me la juego? Espera, espera, espera. A ver. Espera, espera, que aquí hay otra. Flecha. Con cuatro flechas lo mataré, ¿no? Hijo de puta, es que le quiero matar, ¿eh? Toma, cabronazo. Hijo de la gran puta. Venganza. Venganza. Es muy triste vengarse de un cerdo de mierda, tío. Pero es así la vida, vida. Hijo de puta. Ya está. Mira, pues vamos a tirar para allá. Dejamos cosas en casa. Y yo creo que voy a tirar para el Krakabuk directamente, ¿Por qué te han baneado, frutos? O sea, Misen. Vale. ¿Qué hora es?
Bueno, ya casi está amaneciendo, así que de puta madre. Vamos a tirar para casa, vamos a dejar cosas. Y estaría muy de puta madre poder hacerme un garrote reforzado. Que le han cambiado el daño, me parece. Yo sigo. Esas ramas, tío, esas de ahí. Siempre parece un zombie, tío. Siempre me parece un zombie. Joder, es que estoy a tomar por culo. Yo creo que antes voy a intentar pasar. Bueno, no, es que no me va a dar tiempo. Es que el vendedor hasta las 6, me parece, por ahí no abre, ¿no? Y amanece a las 4, me parece. Que llueve sangre. Hostias, es verdad. Me cago en 10. Vale, venga, yo me siento seguro ya. A 20 minutos de amanecer, me siento seguro. Ha habido un oso, el oso Yogi. Eso me tienes que decir cómo lo hace, Frutinchis. Que yo no sé cómo se hace eso. Ah, oh, tío, lo de la estamina es desesperante. Es puto desesperante, tío. Que ni cuesta abajo, ¿eh? Es que ni cuesta abajo. ¿Te imaginas que lloviera cuarzo? Pues igual moría gente. Igual moría mucha gente lloviendo cuarzo. Mira, árboles rojos. Bueno. ¿Esto por qué no lo he saqueado yo a la que venía para acá? ¿Cómo posible? How is that possible? Cuanto más peso, más le cuesta cargar esta mina. Ya me imagino. Puto desesperante esto, tío. Oh, dos huevazos, ¿eh? Como los míos. Gordísimos. Una bolsa de plástico. Por cierto, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba mi casa? ¿Es esto, no? ¿Dónde estaba mi casa? Yo creo que ni la he marcado. Yo supongo que cuando llegue la encontraré, ¿no? ¿Y esto por qué está todo sin saquear? ¿Será que se ha reseteado todo? Con los parches. ¿Por qué no pruebas el modpack de Stoneblock? Porque ya sé cuál es y no. De momento no quiero. No quiero jugarlo. De momento. No quiere decir que el día de mañana me dé por jugarlo, pero. Yo creo que los dos modpacks que estoy jugando ahora están muy bien. Bueno. ¡No! ¡No! ¡La estamina! Vale, a tu casa. Yo creo que los dos packs que estoy jugando ahora están bien. Está el de gilipollo ahí de jajas, de jajillas. Y está el otro que se viene, la épica. Creo yo. Oye, ahora ya voy a empezar a bajarle el gamma, ¿eh? Porque si no, esto va a ser horrible. A mí se me ha olvidado cuál era tu casa. Como tuviste que reiniciar por el bug de los sleepers. Era un sótano. Era un sótano. Vamos, no es que fuera mi casa, pero tenía ahí un cofre con cosas. Voy a matarlos. Bueno, es que me he topetado, tío. Vale, perfecto. Y es una puta horda, ¿sabes? Buah, chaval. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas, tío. Un momento. Veréis que pronto apaño yo esto, me cago en 10. Cago en la puta, no me ha dado tiempo a dejarlo todo. Un momento, señora.
Luego no encuentro cofre, ¿os imagináis? Sería guay eso, ¿eh? Bueno, esto algo hará. Estas hordas hay que darlas, tío, porque es un montón de experiencia. Un montonazo de experiencia que no hay que desaprovechar. Uf. Ya lo noto, ¿eh? Vamos a intentar organizarles un poco a todos. He fallado. He fallado. ¡Piojoso! ¡Hijo de puta! ¡Ahora! ¡No! Me ha muerto, ¿eh? Por ahí más. Vamos, pachangas. En la frente. El tinte debería metérselo al garrote ahora, pero lo que tenía entonces yo creo que era mejor ponérselo ahí. Joder. Al arco. Madre mía, tío. ¿Qué? Cabrón, tío. Uno menos. ¡Eh! ¡Ha soltado loot! ¡Oh! Un martillito. De orejas. Un martillo de orejas. Está tan tonto esto. Le he dejado tonto. Le he dado la frente y le he dejado tonto. Toma. Ya está, ¿no? No sé muy bien por qué se llama martillo con orejas. Porque yo no le veo las orejas por ningún lado. Le puedes poner unas gafas. Entonces, si tiene orejas, le puedes poner gafas. Bueno, en fin, ya, perdonadme. Vamos a poner, yo qué sé, por ejemplo esto. No. Vámonos. ¡Felices fiestas, Matt Phantom! Por cierto, recordarlo, que tenemos ahí arriba otro subgoal, que cuando lleguemos, pues habrá otra tarjetita de Steam, de regalo. Ya lo dije el otro día, dudo que lleguemos, dudo, pero yo lo pongo, porque hay que tener objetivos en esta vida, hay que tener objetivos, y si son un poquitín ambiciosos, mejor. Yo creo que estaba directamente en el camino la casa. La casa donde tenía yo mis cosas. A un lado del camino. Autofestamina. Odio esa frase, tío. La odio a muerte. Se ha escapado más de la mitad de la horda, pero al menos no ha pasado de ella. Ya, bueno, pero... pero alguno he matado. Esperemos que siga ahí mis cosas, ¿eh? Porque tenía cosas chumentosas. Joder, tío. Esto es terrible, tío. Esto es puto terrible lo de esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que... Es una agonía esto, ¿eh? Suscribiros, chicos y chicas, que el Rich está suscrito a este canal. Es verdad. Eso sí que es verdad. No sé yo hasta qué punto han acertado con esto, ¿eh? Porque al principio del juego, que es cuando más en la mierda estás y es cuando más vas a sufrir de estamina, tío, es que yo creo que se han pasado un poquito, ¿eh? Yo creo que se han pasado un poco. Porque es que es desesperante, es que es muy desesperante, tío. Es que a mí ahora lo único que me apetece es cerrar el juego y echarme un LOL. Vente ya, puto pachangas, coño. El camino de serpiente de Dragon Ball, sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo.
Yo diría que es esa casa que tengo ahí marcada, ¿eh? Un Isaac. Así. En el Isaac soy malísimo también. Pues es que como no juego a menudo, pues las mecánicas se me olvidan un poco y pues... La habilidad, pues ahí pues la pierdes un poquito. Voy cogiendo piedrecillas para ir haciéndome flechas ahora. Mira esto, tío. Es que de verdad. Es que es una agonía. Oh. Yo creo que está bien balanceado. No sé yo, Hohenheim. No sé yo hasta qué punto está bien balanceado esto. Puede, a lo mejor el daño y todo eso, yo creo que ahora mola más. Ahora mola más. Pero el tema de la estamina, yo creo que no, ¿eh? Es que vas casi parado, tío. Es que son las putas 7 de la mañana ya. Es que he tardado 3 horas y pico, tío, en llegar hasta aquí. Y ni siquiera estoy seguro si esta es la casa que... En la que tengo mis cosas, tío. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Mira esto, tío. Es que de verdad. Estará vacío esto, ¿no? Entiendo. Espero que esté vacío. Pero... ¡Qué mejor! La nieve ha cambiado de color. Sí. Aquí, aquí. 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 ¿Veis? Tenía el saco, tío. Yo de verdad... Yo he pensado una cosa, además. No sé qué pensaréis vosotros. Esperad, voy a dejar todo. Y ahora hacemos selección de lo que me quiero llevar y de lo que no. Coño. Vale, vamos a ver. He pensado una cosa, porque este bloque... ¿Dónde está? Este. El bloque para reclamar. Tú, una vez que lo pones, luego son. Tienes 7000 y pico de durabilidad para romperlo. Es decir, que es putamente duro. Y sin embargo, me cuesta 5 piedras hacerlo. Es decir, yo podría hacerme una base de bloques de estos, aunque no les vaya a dar el uso de reclamar que quieres que tengan. Pero es que son puto duros. ¿Se podría hacer eso? Porque vale 5 piedras solo hacerse ese bloque. Es que me pongo a picar piedra, me pongo a hacer bloques de esos y me hago una base súper dura, tío, para la horda. ¿No? ¿Qué pensáis? Vale, ¿cuánto hierro tengo? Uf. Tengo... No tengo suficiente. Ah, bueno, pero tengo esto. Me parece que pedía 100. Garrote reforzado con hierro. Esto es lo que yo quiero. ¡Ay! He dejado la madera. Fabricar. Y a este es al que le voy a meter el tinte. Este a tomar por culo. La habilidad de ese bloque también habrá cambiado. Tal vez solo tiene 7000 de resis en PvP. No lo sé. Vale, ya está hecho. No ha sonado, ¿no? ¡Ah, no, coño! Me cago en la puta, es de nivel 1, es verdad. Me tengo que subir uno en inteligencia, me parece que era, ¿no? Aquí. Aquí. Esto. Pues me lo voy a subir, tío, pues merece la pena, joder. Me cago en 10, tío. Pero ahora... Ahora voy a perder todo el hierro.
Ahora voy a perder el hierro. Bueno, pues ya conseguiré más. Vale, vamos a ver qué me puedo llevar. Voy a ir al vendedor, ¿eh? A vender todas estas cosas. Vamos a llevarnos balas. Me voy a llevar... Ah, sí, ya lo tengo, ¿no? Esto lo tengo encima. Voy a hacerme algo de comida. Unos huevitos. Unos huevetes. Esto también me lo llevo. Esto yo creo que lo voy a dejar. No hace falta ir con tantas armas. De momento, yo creo, ¿no? No sé. Y... joder, ¿qué estoy buscando, tío? Esto se vende por una puta mierda, tío. Bueno, esto también. No merece la pena. No merece la pena ir al vendedor solo por esto. Me cago en la puta, estoy perdiendo un montón de tiempo, ¿eh? Pero es que no encuentro mis huevos, tío. Los llevo encima, gilipollas. Vale, huevos con tocino. Fuera, fuera. Agua embotellada. ¡Ey! ¿Qué pasa, señorita los pandas? Más capacidad de carga. Tengo un punto ahora mismo. Una habilidad que me parece buena también. Puedes moverte junto con la silla para atrás, que te sales de plano. Ah, joder. Cuando me acerco, ¿no? Es que tengo la puta manía de acercarme, ¿sabes? Es que como veo mal. Es que me tendría que mover más para acá, ¿no? Aquí. Una habilidad que también veo muy buena es esta. Que a nivel 1 tienes un 40% más de daño a los enemigos estuneados y un 60% de que los ataques de clic derecho estuneen. Es decir, yo puedo empezar con un clic derecho. Lo que pasa es que yo no sé cuándo están estuneados. Se va a seguir saliendo, sí, no lo dudes. Es que hay tantas habilidades buenas ahora, tío. Hay muchas habilidades buenas, tío. Y es que no sé a cuál dar prioridad. Otra que también está muy bien es esta, Lucky Looter. Que yo creo que ahora al principio estaría muy bien. Me la voy a poner, ¿qué cojones? Ahora al principio, tener más posibilidades de que te salgan cosas buenas. Está de puta madre. Venga, pues vámonos. Vámonos. Necesito ahora conseguir un poquito de hierro para hacerme el garrote mejorado. Y poder meterle el modificador. Así que vamos a ver para dónde vamos. Vamos a ir hacia el sur. Espérate, ¿dónde tengo la misión? Joder. Voy a ir hacia el sur. Voy a ir hacia el sur, que ahí hay muchas casitas. Y son casitas, yo creo que son fáciles de lootear. Claro, es que no puedo mover mucho la cámara porque lo tengo ahí ajustado para el tema del croma. Para que no se me vea el plumero. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que como tengo la cámara así en diagonal, pues claro, todo lo que tengo que cubrir por la parte de atrás es enorme, ¿eh? Pero enorme. Entonces, yo tengo 2 metros de tela de croma, ¿eh? Y lo tapa justo. Mierda, mierda. Tres hostias, ¿eh? Voy cogiendo piedritas, ¿eh? Y a ver si encuentro nidos y me puedo hacer plumillas. O sea, plumillas, flechillas. Vale. Mira, un huevete, o sea, un nidito. Otro. Vamos a ir un poco campo a través. Porque así a lo mejor vemos también algún zombie por ahí. O algún lobo. Que soy un wolf killer. Wolf killer me llamaban. Hijo de puta. Cómo mola, tío. El sonido del estacazo mola un montón, tío. Mola un montón.
aquí. ¿Cuánto esto me da? A ver, ¿cuánto me da esto? No me da hierro, ¿no? Ah, sí, sí que me da un poco de hierro. ¿Y cuánto me da cada uno de hierro por despedazarlo? A ver, despedazar. Puf, me ha dado poquísimo, ¿no? Me ha dado súper poco, ¿no? Me ha dado 7, me parece. La verdad es que no me he fijado. Pero me ha parecido que eran 7. Es que hasta que no tenga un pico, tío. Aunque sea un pico mierder. Hostia, esta zona la han cambiado un montón, ¿eh? Buah, ya te digo si lo han cambiado. Aquí tenía yo mi casa. En la otra temporada. Ahí, al lado del lago. Vamos a entrar aquí, ¿no? A ver qué... A ver qué hay. Mira, de momento tenemos que cambiar la puerta. ¿Alguno más por aquí? No. Se oyen varios, ¿eh? Me da miedo que me caiga alguno de arriba, ¿eh? Vamos, chicos. Me da miedo que me caigan de arriba. Desplazando hierro te da la mitad que fundiendo. Sí, eso sí que lo sé. Lo que pasa es que no sé cuánto te da. Es que mola un montón el sonido, tío. Toma. A ver con el clic derecho cómo suena. Bueno. Pues te he dado, ¿no? Oh, fuck. Toma. Vale, hemos subido de nivel. Pero antes vamos a lootear aquí. ¿Ahí hay alguien? ¡Hostia! ¡Hostia, no la había visto a esa enfermera, tío! ¡Qué susto, eh! Toma. Toma. ¿Dónde está la enfermera, tío? Ahí viene. Aquí detrás no habrá nadie, ¿no? Porque si no... pero mira, ahí sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja lootear esto? ¿Pero por qué no le pegaba a la puerta? ¿Por qué no le estaba pegando a la puerta? La esta, tío, la de esta. Vamos a ver aquí qué hay. ¿Me subí ya el punto en intelecto? Yo creo que sí, ¿no? ¿Vas a probar el Atlas? No, de momento no. Eso seguro. Probarlo, sí que me gustaría probarlo. ¡Hostias! ¿En serio, tío? ¡Hostias! Me cago en la puta. Me han estuneado, ¿eh? Madre mía. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Uf. Estos, tío, es que tienen un movimiento cuando andan que te esquivan fácil las hostias, tío. Vale, lo menos. Igual que estos skaters. Como van como... Como no calcules ahí un poquito el golpe... Te lo esquivan fácil. Toma, toma. Perdón. Pero es que le he dado ahí. Ha sido de aquí. Y ha puesto. Ha puesto sus partes íntimas ahí. A huevo. Para golpear. Hombre, una ollita. Esto es hierro. Otra. A mí lo que me gustaría encontrar ahora es una forja o algo, tío. Sobre todo una forja en algún lado. Joder, qué mierda, tío. Solo había esto aquí. No hay nada más.
Esto queda cuero, ¿no? Vamos a coger el cuero. Es un arc de piratas el Atlas. De hecho, es de los mismos creadores. Y si te metes al arc, hay un botón para cambiar directamente a Atlas. A mí, pero es que a mí me gusta el arc. Entonces, para mí eso no es ningún problema. A mí el arc me gusta. Con lo cual, si es como el arc. Pero es más. Yo por lo que he leído es más tirando a MMO. ¡Hey, Durricinchis! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad para ti también, amiguito! Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción. Bueno, si es que aquí. Por cierto, aquí no he mirado, ¿eh? Aquí suele haber una caja fuerte. Pero en este caso hay un mojón. Unas gafas, un momento. Muchísimas gracias, Durnicinchis. Es solo online, sí. Por eso digo que no es exactamente un arc. Aunque aparentemente lo sea. Pero no lo es. Tiene hasta el mismo menú. Tiene hasta. Hay un menú que pone arc. Joder, otra vez me estoy saliendo de cámara, ¿no? Me cago en todo. A ver, gafas. Bueno, para encontrar tesoros, ¿no? Bueno, yo me las pongo. Y esto. Despedazar, a ver cuánto hierro me da. Ah, me lo pone ahí, ¿no? 37. Silla de oficina, tío. ¿En serio? ¿Cuándo me he cogido yo esto? Esto me da cuero. Vale, tengo 52. Se supone que si yo despedazo este me da 52. O sea, me da 50, la mitad de... de lo que me ha costado hacerlo, ¿no? Se supone. Debería haciéndome flechas también. De hecho, lo voy a hacer. 11 solo, tío. Es que no tengo piedra. No tengo piedra, puto conejillo. Vale, vamos a ver esto que es. Esta construcción es nueva. Porque antes había aquí como una especie de muelle, un puertecillo. O el puertecillo estaba más abajo. No, yo creo que era esto, el puerto. Un embarcadero aquí, cutrón, ¿sabes? Lo que yo no sé es que como está gastado el palo este, yo no sé si me darán menos hierro. No quiero luego sustos, ¿sabes? Prefiero limpiar todo esto de fuera. No quiero que me den sustos. No tengo llave inglesa tampoco, ¿eh? Hostia, pero bueno, ¿y esto aquí? Voy a marcarlo también. No se sabe nunca. ¿Cuál te puede venir más cerca? Así que los marco todos. En realidad es un Battle Royale. Madre mía, qué asco de Battle Royale. De verdad, yo los odio, ¿eh? Los odio a muerte. Los odio, pero a dolor. Nunca me han gustado y nunca me gustarán. Vale, tenemos por ahí un John Wayne. Madre mía, pero esto. Madre mía, ¿habéis visto cómo tarda esto en cargar? Vamos a por él. Ahora me rompo una pierna, oigo. Me hago un esguince, joder. Sería súper triste. ¿Esto lo he mirado, el contenedor? No lo sé, no estoy seguro. Sí. Vale. Estas estanterías dan hierro, bastante hierro, de hecho. Pero claro, con esta mierda de hacha, pues... pues mojoncete. Joder, ¿no hay nadie? Qué raro, tío, me parece. Ojo, ¿eh? Me parece raro que no haya nadie. ¿Qué hora es? La única. Ah,
Eso ha sonado a oso. Eso ha sonado a puto oso. ¿En serio, tío? ¿Hay un puto oso ahí dentro? No me lo puedo creer. O sea, es que no me lo puedo creer que haya un puto oso ahí dentro, tío. ¡Hostias! ¿Cómo es posible, tío, que tengan un oso ahí metido, tío? ¿Cómo puede tener un puto oso ahí metido, tío? Yo me lo creo, tío. ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo ahí, ¿eh? Es que no puedo, ¿no? No puedo matar un oso yo. Con la pistola, quizá. Pero es que yo creo que no me renta, ¿eh? Ah, es que va por el tío ese de ahí. ¿Es un oso zombie? Es un oso zombie. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh? Es que encima no tengo muchas plumas. O sea, muchas flechas. ¡Hijo de puta! ¡Qué muy listo! ¡No! 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 ¡La estamina! ¡No, no, 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 no! Joder, me ha tocado el puto oso listo, tío. Cago en la puta. El problema ha sido la hostia que me ha dado el gilipollas ese antes de subir, tío. La hostia que me ha dado el tío ese antes de subir. Esa es la que me ha jodido. Si no le mataba, ¿eh? Voy a por mis cosas. Lo bueno es que estoy cerca. Muy buenas, Escomeloncio querido. Gracias por divertirme y entretenerme. Traté de pasar un ratito para agradecerte y desearte una feliz Navidad con tu familia y allegados. Muy felices fiestas y gracias nuevamente. Gracias a ti, amiguete. Muchísimas gracias, Nahual. Pues esas bonitas palabras. ¿Tengo debuff? Sí, ahora sí tengo debuff. Antes no me la han puesto, ¿eh? Joder, qué putada. Ahora tengo debuff. A lo mejor ha despawneado el oso. A lo mejor han despawneado mis cojones también. Oye, cuántos huevos, ¿eh? Esto es una señal. Esto es una señal. Mira la flecha. Qué detalle. Oye, pues ha despawneado el oso, ¿eh? El oso y todo lo que había aquí. A lo mejor no es que ha despawneado. A lo mejor es que ha vuelto hasta. Se ha vuelto a meter. A lo mejor se ha vuelto a meter el hijo de puta. Yo voy, ¿eh? Yo voy otra vez.
Con dos huevazos. Mira por dónde ha salido el oso, tío. ¿Cómo puede salir por ahí? ¿Cómo ha podido salir por ahí, tío? Es imposible. Mira, lo han salido todos otra vez, ¿eh? Toma, en la frente. Que no suene a oso. Que no suene a oso. Que no suene a oso, por favor. No suena, ¿eh? Ya no está. Se ha ido. Se ha ido. Ahora estoy un poco en la mierda porque voy con el debufo este. Pero mira. Voy. ¡Me cago en la puta que parió! Hijo de puta. No, 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 por favor. Paso, tío, me voy. Me voy. Paso, tío. Aunque yo creo que, si soy sincero, si soy sincero, yo creo que estaba un poco bugueado, porque ha habido una vez que me ha hecho así y no me ha dado, pero me he quedado sin estamina y no podía correr. Estoy por intentarlo, ¿eh? Es que estoy por intentarlo, os lo juro que me cago en 10. Es que el problema es la puta estamina, tío. ¿Cómo se recuperaba estamina aquí, tío? Comiendo, ¿no? No, ¿cómo se subía el cap? Sí, así, así, así. Ya, ha desaparecido el oso, ¿eh? Otra vez se ha metido para adentro, ¿no? Otra vez se ha metido para adentro, ¿no? Yo me veo capaz de matarle, ¿eh? Ah, eso se puede hacer. Lo de poner el barril en el suelo y dispararle. ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Es que ¿dónde está el oso, tío? ¿No está? ¿Y dónde tira flecha? Oh. ¿Qué creéis? ¿Que lo mato o que no lo mato? ¡Un poncho! Puta, no flota. Me ha engañado, me ha engañado. Me ha engañado. Toma. No.
asco con nada. Y con debufo. ¡Hala! ¡Puta casa, cabrón! ¡Qué cabrón lo del barril, tío! ¡Qué troleada lo del barril! Por favor, que no esté, que no haya otro oso, por favor. Un autobús. Joder, tío, en serio. Bueno, aquí tiene que... Esto tiene que estar petado, tío, de cosas buenas. Había un puto oso en la entrada, ¿sabes? ¿Qué se sienta al tener el escroto de un oso en tus manos? ¿Tengo el escroto de un oso? No lo tengo en la mano, de hecho, lo tengo en el bolsillo en todo caso. ¿Qué es eso? ¿Extracto? ¿Cómo? ¿Es esto? ¿Testosterone? ¿Extracts? ¿Extract? ¿Recetas? ¿Esteroides? ¿Me puedo hacer esteroides con la, con los huevos del oso? ¿O qué? ¿Son los huevos eso? No puede ser, ¿no? No puede haber más osos, tío. O sea, es que como haya otro putísimo oso... ¿En serio, tío? ¿En serio esta mierda, tío? ¿No hay nada? O sea, me he cargado un oso para nada. ¡Hay otro oso, tío! ¡No me lo puto creo! ¡Hay otro oso! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¿Dónde está, tío? No me lo creo. Hay otro puto oso, tío. Paso, tío. Que le den por culo a esto, ¿sabes? Que le den por culo, ¿sabes? Lee a Ansel. Le oigo, ¿eh? Me cago en la puta que le paría el puto oso. Es una de las mejores drogas y en teoría sí, debería explotar. El oso es experiencia y más escroto, sí, claro. ¿Dónde está, tío? ¿Qué hora es? Son las 6 ya. Ni de coña. ¿Qué hora es? 5:15. Es que le oigo al oso, tío, todavía, ¿eh? ¡Mírale! Toma, el culete. No puede salir, ¿no? Ahí no le doy. Así no creo que le mate nunca, ¿no? A ver si va a haber mi otro oso por aquí ahora. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Por dónde ha salido? Le he visto abrir una puerta. Me he asustado, tío. He tirado la flecha contra la pared y todo.
No, tío. No, tío, no. No sé ni cuánto me ha dado experiencia, ¿eh? Pero creo que hay otro más. Hay otro más, tío. Es que no me lo puto creo, tío. Es que no me lo puto creo. ¿Pero esto qué es, tío? Me he cargado dos putos osos, ¿eh? Eso no me lo quita nadie ya. Espera un poco. Estoy todo tenso, ¿eh? No sé si lo habréis notado. Solo una me puedo hacer, tío. ¿Cuántas tengo? 15 flechas. Está rompiendo algo, tío, por ahí. ¿72 de experiencia? ¿72 de experiencia me ha dado? No puede ser. Eso es porque he subido de nivel, yo creo. Pero no puede ser que me dé 72 de experiencia, ¿sabes? Un puñetero oso. Está por aquí. Está por aquí, ¿eh? Yo creo que está aquí arriba. Buah, tío, yo creo que me viro, ¿eh? No sé qué puede haber aquí. No sé qué puede haber ahí, tío. Pero que le den por culo. Así te lo digo. Qué tiro me ha dado. Que le den por culo. Oye, qué tiro me está dando esto, ¿eh? Oigo por ahí romperse cosas, tío. Estará el oso matando zombies por ahí dentro, me imagino. Ahora vamos a echar un vistacillo por aquí. Había otro zombie por aquí, ¿eh? No sé, se habrá ahogado. Está claro lo que hay, osos, eso sí. Eso es cierto. Hostia, qué mal lo he pasado, ¿eh? Pero me he cargado dos putos osos. Y encima con el debufo, ¿eh? Ojo. Ahí viene por ahí. Con el puto debufo, ¿sabes? Eso sí, ahora tengo carne para aburrir. Son las 7:30, tío. Es que no me da tiempo a hacer nada más, tío. Es que he perdido demasiado tiempo aquí con los puñeteros osos. He perdido demasiado tiempo, tío. Y entre que me han matado. ¿Qué es eso? Entre que me han matado. He tenido que volver. Matar el oso. Luego al otro. Luego los huevos de corbata, ¿sabes? Porque ahí se pierde tiempo también. Vale, vamos a ver. Es que no sé qué hacer, tío. Yo creo que voy a seguir, con dos cojones.
Yo creo que voy a seguir. Mira, tengo 4 huevetes de estos. Un poncho. Wear. Esto lo tiro. Esto. Un momento, ¿esto por qué lo tengo aquí separado? Pero estoy haciendo espacio, ¿eh? Esto lo uso. Usar. Esto es un bufillo. Esto fuera. ¿Y puedo pillarme otro de estos de mula de carga? Todavía no. ¿Qué necesito? Fuerza level 3. Es que lo tengo al 1 ahora con la mierda de bufo. Me la juego. Son las 8. Me la juego un poco, ¿eh? Mata al último oso. No lo mato. Es que el otro estaba por ahí dentro. A lo mejor si hubiese una forma fácil de sacarle para afuera, sí. Pero es que estaba por ahí dentro, ¿sabes? Y pelear por ahí dentro sí que no. Porque el oso antes me ha matado de una hostia. Hombre, tampoco estaba muy bien de vida, pero de una hostia me ha quitado un montón de vida. Quiero mirar a ver qué es aquello. Y aunque sea de noche, pues me vuelvo con la calma para casa. Coño, de bueno. Pero sin estamina. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué cosa más rara ha hecho ahí! ¡Coño! He oído otro, ¿eh? Ah, mírale. ¡Un skater! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Puta! No. ¡No te mueras, por favor! ¡No! ¡No tenía venda! ¡No! No puede ser, tío. Puto lobo, tío. Y que encima me ha pillado sin estamina, tío. Casi mejor empezar otra partida. Desolada. Son las 9. No me da tiempo, tío. Pero sí que debería hacer... Sí que debería hacer es salir a por madera. Ah, tío. Qué mala suerte, tío. O sea, me he cargado 2 lobos. O sea, 2 osos. 2 putos osos, tío. Y llega un lobo, tío, de los putos ojos rojos y me mata. ¡Ah! ¡Qué desgraciado soy, tío! Soy un puto desgracias.
Quiero unas piedrinchis, tío. Hay más piedras, tío. Quiero hacerme un hacha. Necesito 5, ¿no? 4. Verás tú, es que me van a volver a matar. Bueno, por lo menos le he matado. Por lo menos le he matado al puto lobo. Necesito una piedra más, tío. Aquí. Bueno, voy a coger madera. Pff, qué mierda, tío. Muerte por cerdo, oso y lobo. De verdad. Me falta el cervatillo. Me falta muerte por cervatillo. Espera, vea. Porque es que esto. Esto igual molesta un poco, ¿no? La nieve. Ahora que lo veo. Vamos a quitarlo un poquito. Garrote. ¿Por qué me lo sigue haciendo de nivel 1? ¿No me subí la habilidad? Para que veáis, ¿eh? A ver, intelecto. Ah, claro, porque me baja. Me baja esto, tío. Buah, tío, no me jodas. Qué desastre. ¿Y el debuff este cuánto tiempo lo tengo? 26 minutazos, tío. 26 minutazos. Pues, sinceramente, yo creo que lo voy a ir dejando, ¿eh? Yo creo que... Joder, es que oigo ruiditos, tío. Yo creo que lo voy a ir dejando. Porque esto ha sido un puto desastre. Puto lobo, tío. Y es que encima no me ha pillado sin vendajes, sin estamina. Lo de los vendajes ha sido fallo mío. Pero lo de la estamina ha sido mala suerte, tío. Es que quiero un poco de hierro, tío, para hacerme el garrote bueno. Pero es que, a esta velocidad consiguiendo hierro, ¿sabes? Te puedes imaginar lo que me va a llevar. Voy a ir a por mis cosas, qué cojones. ¿Quién dijo miedo? Oh, joder. Joder. Un momento. ¿Por qué tengo yo una alarma a esta hora, tío? ¿Quién dijo miedo? El gorrito de Papá Noel me protegerá. ¿Qué hora es? 5:30. Tengo 15 minutos para llegar ahí, a mi cuerpo. De noche. Joder, y encima... ¡Hostia! ¡Tengo frío, no! Claro, es que estoy desnudo. Esto es buena, esto es mala idea. Esto no es buena idea. Pero bueno, yo tampoco me caracterizo por mis buenas ideas.
Tampoco es que sea mi especialidad, ¿sabes? Así que allá voy. Vale. Lo bueno es que estoy cerca. ¿Te acuerdas de lo que en tu cabeza que dice, ¿qué podría salir mal? Bueno, sinceramente, ¿qué podría salir peor de lo que está saliendo? Es difícil que salga peor de lo que está saliendo, ¿eh? Es complicado. Me cago en 10. Será cabrón, tío. Es que eso lo tengo que cambiar, tío. Vale, está ahí el puto skater. Que al final no lo maté. Lo voy a matar ahora, me cago en la puta que lo parió. Ven aquí, hijo del mal. Toma. No. No. Salvado. Ah, bueno, ya le he matado. Bueno, no seré yo súper poderoso, ¿no? Ahí está mi mochila. ¿Y el cadáver del lobo dónde está? Ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido el cadáver del lobo. ¿Dónde está mi palo? Vale. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago, tío? ¿Por qué sigo avanzando? ¿Por qué hago esto, tío? Ya ni siquiera para dar espectáculo, porque este es un espectáculo lamentable. Viene un zombie. Enfermera. ¡Oh! ¡Joder! Justo han dado la luz, tío. Me ha pillado. Ahora me viene una horda. Igual no tendría que haberlo dicho, ¿eh? Porque yo soy muy bocazas. ¿Por qué estoy avanzando, tío? Es que no tiene ningún puto sentido. Es que no tiene ninguna lógica seguir avanzando. Tenemos ahí otro zombie. Buen momento para coger madera y hacer ruido. Para que luego no se diga que me faltan huevos, ¿eh? Podéis decir que sí todo lo malo que queráis, pero que me faltan huevos no lo podéis decir. ¡Ey! ¡Felices fiestas a ti también, señorito Kazark! ¡Ey, mira, es que está aquí! ¡Hijo de puta, te voy a pelar! ¡Te voy a pelar! ¡Cabrón! Bueno, vamos a ver. Para empezar voy a hacerme unas flechitas más, que ya yo creo que me puedo hacer unas cuantas. Sí, eso ya está mejor. Y esto, bueno, esto lo despedazo. Será mejor siempre que tirarlo, ¿no? Voy a poner el poncho, ¿no? Que aquí hacía frío, ¿no? Vale, esto es para el calor, ¿no? El poncho es para el calor. Y vamos a ocupar ese hueco, aunque sea. No tengo comida, ¿eh?
Eso sí, llevo un montonazo de carne encima y un montón de huevos también, ¿eh? Un conejete. ¿Le puedo dar una hostia al conejete? No creo, ¿no? Uy. Uy. Vámonos para casa. Vámonos para casa. ¿Estoy yendo para casa? Sí. Que no me fío yo. Solo estás en el día 4 y no has empezado una defensa. Tranquilo, sobra tiempo. Claro. Vale. Es que ¿sabes cuál es el problema, tío? Que es que no tengo... No tengo pico. Es que sin pico, tío... Mi afán era intentar conseguir un pico. Para poder picar un poco de piedra por las noches, tío. Y tener ahí para hacer adoquines y cobblestone y esas mierdas. Yo estoy muy loco, yo le doy, ¿eh? No. Hostia, pero es un huevo de gente ahí. Hay un montón de gente ahí, tío. Siempre puedes hacerlo de subirte a un tejado en día de horda. ¿A qué tejado? ¿Dónde está...? Hostia, si este no es por ahí, es por allá. Ya tenemos una tía, ¿eh? Ojo. Una animadora, ¿no? No, es una niña. No, es una animadora. Me ha visto, ¿no? ¡Oh! ¡Mírala! ¡Qué ágil! ¡Hostias! ¡Joder, la puta que parió! Me va a matar otra vez. Me va a matar otra vez, me ha envenenado. Bueno, en fin. Esto es una mierda. Para de desangrarte ya, por favor. Gracias. Que no me envenene, tío. Que no me contagie. No me contagies, anda. No me contagies. Sí, buena zombie. Sí, buena zombie. Es que yo también soy gilipollas, ¿sabes? Tengo un arco y no le pego un flechazo, ¿sabes? Me espero a que me venga. Soy muy tonto, tío. ¿Eso qué es? ¿Esto lo he investigado? Está ahí, sí. Supongo que sí. Venga, vamos a dejar cositas. Y no encontré una forja tampoco. Una forja sería muy de puta madre encontrar. Eso sí, bancos de trabajo tengo. ¿Pero qué pasa? Coño, que me ahogo. ¡Cago la puta que parió! ¡Pero quiero subir de aquí! Bueno. ¿Sabes? Es que... Joder. Estoy teniendo un poco de mala suerte, ¿eh? Fuera. Los cojones. No, no estoy siendo yo muy afortunado, que digamos. Vale, esto fuera, 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 fuera. Y pues ya estaría. Voy a hacer unos cuantos huevos con tocino. Huevos con tocino. Y el resto de carne, pues para adentro. Tengo un montonazo de carne, ¿eh? Es lo que decía el otro día, ¿sabes? No sé quién me lo dijo. Creo que Abby. Me he tomado uno de estos.
Que el tema de la comida ahora era jodido y tal. Yo creo que no. Yo creo que es todo lo contrario. Ahora es mucho más fácil comer. ¡Ey! ¡Hello, Ratbiker! Vale, pues yo creo que lo voy a ir dejando ya por aquí, ¿eh? Ha sido un desastre. Un puto desastre. Me he roto un tobillo, tío. ¿Esguince? ¿Cómo me he hecho un esguince, tío? Si he caído al agua. He caído al fucking agua, tío. Yo de verdad. Yo de verdad. No entiendo nada. ¿Cómo me puede hacer un esguince, tío? No entiendo nada. ¿Cuánto me dura el esguince? 2 minutos, bueno. 2 minutos, tío, ¿en serio? Un esguince de 2 minutos. Vale, vamos a ver un poco dónde nos podíamos poner esto. Pack mule, necesito 3 puntos aquí. Y ahora mismo tengo 2. 2, bueno, tengo 1, pero tengo 2, en verdad. Luego aquí ya me puse 1 para ir curándome un poquito. Lo de la salud máxima, yo creo que de momento voy a pasar. Percepción. Me he puesto el Lucky Looter, un puntito. El siguiente me tendría que poner 3 puntos en percepción. Y la percepción que me añade 5% del daño de armas a distancia. Y 2% la puntería. Yo creo que según está el temario, yo creo que es mejor potenciar un poco el tema melee, ¿no? Shotgun Mesía. ¿Por qué tengo un punto aquí? ¿Por qué tengo un punto aquí? ¿Me lo dará algo, las gafas o algo de eso? Entonces, yo creo que me lo voy a dar aquí. Me voy a dar un punto más. Ah, no. Strength nivel 3. Ah, vale. No me lo puedo dar porque lo tengo capado. Pero yo creo que me lo voy a poner aquí. El siguiente punto. Un 40% está muy de puta madre. Mother Lode. También está muy bien, tío. Minero 69. Pff, es que está muy bien esto. Es que hay tantos que son buenas, tío. Hay tantas buenas. Necesito beber, ¿no? Y necesito comer también. ¿Qué le ha pasado al croma? ¿Sabes lo que le ha pasado al croma? El croma, lo malo es la luz. Que como se está haciendo un poco de noche, mira. ¿Ves? Ahora se ve un poco mejor al encender la luz. Como se está haciendo de noche, antes estaba con la luz natural. Y no tengo focos. Mira el gorrito, cómo se ve ahora. Pues en cuanto que empieza a oscurecer, pierdo iluminación y se empieza a ver peor. El verde del croma. Pero en cuanto que doy la luz, pues mira, otra vez se ve un poco mejor. Entonces nada, vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a ver un poquito más de agua. Joder, con el huevo ese me he subido un 50% de lo del hambre, ¿eh? Más o menos. Un montonazo. Me estoy curando también. Vamos a ponernos un vendaje. Con el vendaje se subía el cap. Sí. Chaval. Venga de beber agua. Vale, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias a esos suscriptores. Recordar que tenemos nuevo subgoal. A los 75 regalaremos. Bueno, sortearé otra tarjetita de Steam. Vale, perfecto. Momento perfecto para dejarlo. Recordaros eso. A los 75 suscriptores solo nos quedan 17. No está mal, no está mal.
Sortearemos otra tarjetita de 10 euros de Steam para que gastáis en lo que queráis. Si sois rápidos, si la gente es rápida suscribiéndose, podéis aprovechar las ofertas de Steam que duran hasta el 3 de enero. Así que nada, muchísimas gracias a todos. No sé cuántos habremos sido hoy, supongo que pocos, porque este juego a pocos les gusta. Que paséis una feliz Navidad. Queréis mucho a vuestras familias esta noche. Esta noche hay que cenar en familia, tengáis mucha, tengáis poca, pero juntaros que la familia ya escasea. Y hay que querer, hay que quererse, hay que quererse. Que la familia solo tienes una, por suerte o por desgracia. Felices fiestas a todos y mañana obviamente no habrá stream porque estoy por ahí comiendo de comilona. Pero bueno, quizás el miércoles es probable, pero en horario de noche seguramente. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos. ¡Chao!